era hijo de un músico, el maestro Alejandro Barranco. Ese maestro Alejandro Barranco fundó en Barranquilla la llamada Unión Musical y fue un músico muy prestigioso. Y, pero en materia conyugal, pues le importó 5 centavos abandonar a su esposa, la Mona Pedulio. Exactamente. Y entonces, pero afortunadamente llegó un reemplazo, el maestro Alejandro Barranco, que fue precisamente este señor Pinedo, que le va a dar el apellido a Napoleón y lo va a atender a las mil maravillas, tanto que había un atractivo mutuo, ¿no? Se querían bastante, pero desafortunadamente este señor Ferullo, este señor Pinedo, también muere. Entonces, hasta ese momento, Nelson, Napoleón Barranco, Napoleón Pinedo Ferullo, había comenzado a estudiar en el Colegio San Roque. Esto para rectificar, porque yo he encontrado que fue en el Colegio Barranquilla. No, él comenzó e hizo únicamente 4 años, no volvió a estudiar más. A partir de ese momento, buscar la forma pues, del rebusque, de cómo poder convivir, de cómo colaborar pues, con su mamá. Y le encantaba la radio, le encantaba el canto. Entonces, por estos campos, él comenzó a defenderse. En materia de radio, entró a practicar en varias emisoras, lo que nos sucede a muchos locutores. En el caso mío, uno comienza es yendo a una emisora, mira, me dejan practicar aquí. Respecto, casi nunca le dicen a uno, no, eso fue lo que hizo Nelson Pinedo, Napoleón Pinedo, hasta llegar a La Voz de la Patria. En La Voz de la Patria el suscrito trabajó, pero yo trabajé 10 años después que ya Napoleón Pinedo había dejado de locutar ahí en eso. Uno de los llamativos que tenía Napoleón Pinedo era el inglés. Y se matriculó en unos cursos que había por correspondencia, es decir, la antecesora de lo que hoy es el estudio, el aprendizaje virtual. Entonces estaba, por ejemplo, la Henfield School, la National School, y en Argentina estaban las escuelas internacionales. Todas estas organizaciones ofrecían cursos de radio, televisión, mecánica, plomería, ingeniería, hasta medicina por correspondencia, ¿cómo les parece? Entonces, contabilidad también. ¿Cómo? Contabilidad también. Todo eso. No había prácticamente ninguna ciencia que ellos no ofrecieran. Bien, las clases de inglés se daban por discos. Había un material escrito y un material grabado que la persona tenía que repetir a medida que oía al maestro que estaba enseñando. Y Napoleón Pinedo resultó un excelente conversador en inglés. Y esto le sirvió porque iba a cantar en inglés. Entonces, en ese sentido, Napoleón Pinedo iba a cantar en algunos griles, en algunos centros nocturnos exigentes, como era, por ejemplo, la Casbah. Entonces, allí va a durar bastante tiempo. Él llega allí a trabajar por intermedio del maestro Antonio María Peñalosa, el mismo que hizo la música de Te Olvidé. Se estimaban bastante. No estoy seguro, pero parece que él fue el que le dijo, cámbiese el nombre de Napoleón por Nelson. No me atrevo a asegurar que eso haya sido así, pero en todo caso, pues, hubo alguien que le dijo, cambie Napoleón por Nelson. Pues sí, así va avanzando
nuestro personaje, hasta que se presenta la oportunidad de estar en una orquesta en La Voz de la Patria. Los sábados había una orquesta que amenizaba desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde. Se llamaba los Olímpicos Jazz Band, bajo la dirección del maestro Julio Lázaro. Él ahí hacía sus cantos, pero no de una forma comprometedora. Hasta que un día, por alguna circunstancia, faltó el cantante estrella, que era cantante de boleros, y la voz de Napoleón Pineo se prestaba precisamente a cantar boleros. Nelson Pinedo va a tener un dominio bajo el género que se le ofrezca. Daba un color romántico a los boleros, a las baladas y toda la alegría que demandaba una pachanga, una guaracha, un fandango, lo que sea. Entonces en esa situación se va pues destacando Nelson Pinedo, que ya ahora se llama Nelson Pinedo y no Napoleón Pinedo. En materia de grabaciones, ¿cuándo comienza a grabar él? Él en esa época acostumbraba ir mucho a Venezuela, a Caracas. En Caracas lo conocían bastante. Parece que allá comenzó a dar pues sus primeros pasos ya de cantante profesional. Y se dice que llegó a grabar un bolero que se llama Mucho, Mucho, Mucho. Ese bolero lo hizo muy popular María Victoria, una bolerista mexicana que todavía vive, ¿no? Tiene más o menos unos 92, 95 años. Y ella hizo popular ese bolero Mucho, Mucho. Pero el que mencionan ahí no tiene absolutamente nada que ver. Y la letra, muy desconocida. Este de Mucho, Mucho, Mucho lo escriben tres norteamericanos, tres estadounidenses. Inclusive el propio Damaso Pérez Prado le dio un cariz de mambo. Esas son dos versiones. Quiero aclarar esto porque es que resulta que el Mucho, 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 cantado y grabado por Nelson Pinedo, no lo conoce nadie, no sabe quién lo tiene. Bueno, pero ya avanzando a grandes pasos, tenemos que advertir que en enero de 1953, 1952, y ya aquí hace las primeras grabaciones en Bogotá. Y aquí en Bogotá estaba la orquesta del maestro argentino Américo Veloto, que él tituló Don Américo y sus Caribes, pero allí no había ningún Caribe. En Argentina todos eran argentinos, uruguayos, paraguayos, chilenos, etc. Pero aquí en Bogotá ninguno de ellos era. La de Argentina era una orquesta de boleros con violines. La de aquí es una orquesta de trompetas, de saxos, de mucha percusión. Pero en todo caso, pues, se grabaron dos temas. Un tema se llamaba Cumbia del Caribe, cantado por Nelson Pinedo, acompañado por Don Américo y sus Caribes bogotanos. El de Pato era un porro mambo que se llamaba ¿Qué es la cosa? ¿Qué es la cosa? Lo escribió un perro, Martínez de la Torre. Este Martínez de la Torre llegó a ser director artístico de emisoras Nuevo Mundo, de Caracol. Y este concurso, que llamaba así, ¿qué es la cosa? Decían, por ejemplo, tiene tal cosa, ofrecían al público, tienes esto, es alto, es tal, es amarillo, es tal. ¿Qué es la cosa? ¿Qué es eso? O sea, no estaban diciendo, por ejemplo, que debe ser una persona, o que debe ser una persona, que debe ser un animal, que debe ser una cosa. No, 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 no. Daba pues todos esos avances,
todas esas señas que es la cosa. Eso fue, ese foro mambo fue muy, muy divulgado y lo conservan la inmensa mayoría de los coleccionistas colombianos.